Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a esta sesión de esta noche, día jueves 2 de noviembre, 20:30 horas, horario de Perú, organizada por New Capital para todos los presentes y para aquellos que nos siguen. Que nos siguen todos los días a través de los boletines informativos o que nos siguen cada semana con estos seminarios que damos para ustedes, abiertos al público. Mi nombre es María Emilia Jiménez y junto con New Capital les damos la bienvenida a la sesión de hoy. Y bueno, para aquellos que ya nos vienen siguiendo desde hace un tiempo, ya saben que los días jueves tratamos temas puntuales, temas que generan por ahí dudas en inversores que quisieran entender un poco más en profundidad. Y el día de hoy justamente vamos a hablar, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿De qué va a pasar con el Standard & Poor's? ¿O qué viene pasando también para poder entenderlo? ¿Sí? ¿Por qué está de esta forma? ¿Cuáles son los movimientos que viene haciendo? ¿Qué se espera a futuro? Y ya para el jueves que viene, a pedido de uno de los presentes el día martes, vamos a ver de dar el tema de qué va a pasar con Yellen, o sea, más allá de que ya se sabe, pero cómo eso incidiría en el mercado. Así que más allá de que es una noticia de hoy, estaría bueno darle una profundidad bien buena a ese tema, que seguro es algo que todos deben estarse preguntando. ¿Sí? Pero bueno, como es algo a largo plazo, porque eso va a suceder el año que viene, tenemos tiempo de analizarlo tranquilos para ver, por supuesto, qué ocurre. Bueno, les había dicho, mi nombre es María Emilia Jiménez, lo voy a estar acompañando esta noche, dictando este seminario. Soy técnica en gestión financiera, trader especialista en lectura de mercados, coach de trading y swing trader. ¿Sí? Vamos a ir comenzando el seminario de hoy, pero como siempre, a la hora de comenzar tenemos que estar muy actualizados con los últimos eventos para luego ya dar inicio a ver qué ocurre con las bolsas de Wall Street. Entre ellas, por supuesto, vamos a mencionar el Standard & Poor's, pero estaría bueno comprender lo que ocurre en general en Wall Street como para tener un marco más general de análisis. Bueno, voy a pedir por favor que me faciliten la pantalla. Así comenzamos con lo que les quiero mostrar. Vamos a ver el boletín de hoy. ¿Sí? Ahí está. Ahí ya se les va a estar activando la pantalla. ¿Sí? Bien. Acá les estoy mostrando el boletín informativo de la fecha de hoy, 2 de noviembre del 2017. Este boletín es emitido por New Capital, es distribuido de forma gratuita, ¿sí? A las personas que simplemente estén suscritas con su mail. Les llega la información para que todos los días ustedes estén conscientes de lo que ocurre en el mercado. Vamos a hacer una breve lectura de esto. Vamos a ir a la parte de acá de introducción. Y de paso ya tenemos algunos datos como para ir entendiendo lo que viene pasando con Wall Street, ¿sí? Que es el tema del día En este caso, una de las primeras noticias dice que el presidente Donald Trump seguramente nomine, ¿qué ocurrió?, al actual gobernador de la Reserva Federal que se llama Jerome Powell. ¿Para qué lo van a nominar? Para próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, es el Banco Central de Estados Unidos, ¿sí? La autoridad monetaria. Para aquellos que por ahí no saben lo que significa un banco central, es la autoridad monetaria. Este anuncio era a las 14 horas, horario de Europa. Considera a Powell un candidato de los principales,
¿sí? Y se supone que reemplazaría a Janet Yellen cuando caduca su mandato en febrero del 2018. Por eso les digo que no es algo que vaya a ocurrir ya. Simplemente es una nominación, un candidato, ¿sí? Pero no es que ya mañana Yellen no está más. No, Yellen sigue estando y lo va a estar hasta febrero, que es cuando su mandato ya caduca. Bien, ¿qué otra cosa tiene bastante en atención a los mercados? ¿Sí? El tema de la ley fiscal de Trump, ¿sí? Que está con algunos días de retraso, ¿sí? Y están lidiando acerca de las desvanecencias internas, más que todo acerca de cómo se van a financiar los recortes de impuestos. Porque Trump, con esta ley fiscal, lo que quiere hacer es reducir los impuestos a las empresas estadounidenses, por ejemplo. ¿Y esto qué efecto va a tener? Y esto va directamente al tema de hoy, este tema de acá. ¿Sí? Si se reduce los impuestos a las empresas estadounidenses, ¿por qué es que Trump lo hace? Porque, por supuesto, las quiere beneficiar. ¿Quiere beneficiar a qué? A la industria local, o sea, todas las fábricas y empresas que son estadounidenses. Si las empresas se ven beneficiadas por pagar menos impuestos, significa que los márgenes de ganancias que van a tener van a ser más altos, ¿sí? Y eso es bastante sencillo de darnos cuenta. Por ejemplo, si una empresa factura $100, vamos a dar un ejemplo de un número bastante tonto, ¿no? Pero si una empresa factura $100 y de eso $20 son impuestos, quiere decir que $80 le quedan realmente de ganancia, ¿sí? Pero si Trump reduce los impuestos a 10, significa que en vez de 80 va a haber $90. Entonces, eso explica por qué, si Trump logra reducir con esta reforma fiscal los impuestos que abonan las empresas, entonces estas se ven beneficiadas, por lo tanto, van a tener más dinero ¿para qué? Para, por ejemplo, hacer más inversiones, para lanzar más productos, para hacer más publicidad, para captar más clientes, van a ser más competitivas también, a lo mejor contra empresas extranjeras, ¿sí? ¿Y esto cómo se va a traducir en las acciones? Vamos a empezar a ver que las acciones estadounidenses van a subir de precio, porque este beneficio es para celebrarlo, por supuesto, y lo van a celebrar todas las empresas, ¿no? Y si las empresas celebran esto, ¿qué va a pasar entonces con los índices de Wall Street? Van a subir. Entre ellos, el Standard & Poor's. Así que esto es algo que tiene bastante interesados a los inversionistas y a las empresas en general. Si esto logra salir de la forma en que se está planeada, sería espectacular para las empresas y para las bolsas. El tema es que acá se está debatiendo cómo van a financiar esos recortes de impuestos. Porque estos $20 ingresan al Estado de Estados Unidos para que se paguen los gastos del Estado. Pero si ahora el Estado en vez de 20 recauda 10, entonces está teniendo menos ingresos el Estado. Está bien, está beneficiando a las empresas, pero el Estado está teniendo menos dinero. Y si los gastos del Estado son grandes, no se va a poder financiar. Uno de los planes es aumentar los impuestos de empresas extranjeras, ¿sí? Que estén radicadas en Estados Unidos. Cualquier empresa extranjera va a tener que abonar más impuestos. Entonces, de esta forma, las empresas locales, se ven más beneficiadas y pasan a ser más competitivas que las empresas extranjeras. Lo que está haciendo con esta medida Trump es nacionalismo, ¿sí? Él es una persona que se nota, más allá de que uno no haga falta ni escucharlo, pero se nota que es una persona muy nacionalista y que quiere proteger a su país de todas las formas posibles, cosas que está bien. No vamos a discutir, decir si está bien o está mal. Pero esta es una política proteccionista, podríamos decir, ¿sí? Que está buena, que va a beneficiar a las empresas y que, por supuesto, a nosotros como inversionistas
lo vamos a ver reflejado por suba de acciones, ¿sí? Y además suba de bolsas, bolsas de Wall Street. ¿Qué otra cosa? Muchos estaban muy pendientes de los resultados porque hoy se publicaban los resultados de Apple, tras el cierre de los mercados, ¿sí? O sea que si hoy vemos Apple, por ejemplo, lo buscamos por acá, y tenemos que tener en cuenta que Apple es la empresa más importante. Esto fue tras el cierre de los mercados. O sea que mañana vamos a verlo reflejado. Igual ya que estamos, vamos a dejar una linda señal. Seguramente va a dar un salto esto, así que no sé hasta qué punto lo vamos a poder hacer. Pero si el salto es pequeño, podemos hacer la entrada igual. Ahora, si el salto es muy grande, ya no. Pero podemos tener una posible compra al precio de 170,83 si los resultados son buenos. Y si no, si los resultados son un poquito malos, podemos tener una venta me gusta más esta zona una venta a 163,28. Entonces, ¿por qué es que insisto con esta acción de Apple? Porque les decía, esta empresa es una de las más importantes de Wall Street. Entonces, por una cuestión de correlación, lo que ocurre con la empresa o las empresas más importantes que más capitalización presentan en bolsa, los índices bursátiles tienden a contagiarse de lo que ocurre con esta acción. Ahora, si sube mucho una acción que es la menos importante, la número 500, por ejemplo, la número, no sé, 450, que son esas acciones de a centavo que a lo mejor no, nadie les presta atención, y el índice va a ser difícil que se contagie. Pero si es con Apple, con Google, con Facebook, ya es otra cosa. El mercado reacciona y eso está bueno que lo vayan sabiendo. Acá me pregunta si no hay panorama claro con Apple. Es que tenemos que esperar a ver el resultado. Lo que podemos hacer es ver, mira, el resultado tenemos que esperar que se publique. Lo que sí podemos ver, más o menos, es una, ¿cómo podemos decir? Una previsión. Vamos a calendario de resultados. A ver si está, ya está en viernes, a ver, ayer. Hace muchas cosas, no le estoy viendo. Acá. Son un montón las acciones, hay que buscar con detenimiento. No está, acá está, acá está. Son excelentes las previsiones. El beneficio por acción subió y la recaudación de ingresos también. Se preveía una recaudación de 50 billones y fue 52,60. O sea que ahí está tu panorama. Bien claro, ¿sí? Pero igual, son activos especulativos. En la especulación nunca hay nada claro. Por eso es que yo siempre dejo las dos opciones. Es una o la otra. El precio se puede ir para cualquier lado. Por lógica, tiene que hacer un salto hacia el alza, porque los resultados son muy buenos desde los puntos que lo veamos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si se hace una orden grande a la baja? Los mercados pueden caer. ¿Sí? Los mercados, no voy a decir que es manipulación, ¿no? Pero es especulativo. Y la especulación hace que las personas reaccionen para cualquier lado, incluso para los lugares de los estados. ¿Sí? Pero desde el punto de vista lógico, son subidas porque los resultados fueron buenos. ¿Sí? Y queda demostrado acá con el resultado del calendario. Acá se publican los resultados de todas las empresas
que van publicando sus datos. No la encontraba porque esto suele estar ordenado de forma alfabética, pero bueno, acá está. Ah, pues son un montón que se publican por día, son muchísimas, miren la cantidad de empresas que hay. Tampoco nos vamos a estar fijando en todas, porque nos volveríamos locos, pero sí fijarnos en aquellas que nosotros seguimos y en aquellas que son más representativas para, por ejemplo, la bolsa de Wall Street, que es el tema de hoy. Y esta es una acción muy representativa, ¿sí? O sea que la bolsa de Wall Street va a verse también contagiada del movimiento. ¿Se entiende ahí un poco mejor con respecto a Apple que me habían consultado? Otra cosita interesante para hoy, que a lo mejor no tiene mucho que ver, es el Bitcoin, que ha llegado a los 7.000 dólares. Increíble. Y por acá, lo de Cataluña, está el señor Carles Puigdemont, dijo que no va a acudir a la situación judicial para declarar en la Audiencia Nacional porque está acusado como delitos de rebelión, por querer declarar la independencia en Cataluña. O sea que en realidad se está... este conflicto está cada vez más apagado, así que esto ya no está molestando a los mercados. Esto estaba haciendo caer a las bolsas europeas, pero si vemos las bolsas europeas, han dado saltos. Sobre todo, ¿cuál? La bolsa de España. De acá. Ahí, esta señal la teníamos hace un montón. Con esta vela se activa y subió hasta acá, después cayó. Pero nos dio un recorrido muy interesante hacia el alza, con una señal que la habíamos planteado más o menos en la fecha de hace menos de un mes, el día 11 del 10, por ahí. A mediados de octubre planteamos esa señal. Se hizo esperar, pero surgió. ¿Hay alguna razón en particular que explique la subida del Bitcoin? La euforia. La compra produce más compra. Es eso. Por eso es que hay tantas personas que están hablando ya de burbuja, porque son subidas muy grandes, muy violentas, y que no tienen mucha justificación. La última esta que se ha dado, que ha hecho llegar hasta los 7.000, es porque salió una noticia de que va a haber contratos a futuro por el Bitcoin. Y bueno, eso por supuesto es algo bueno, pero esa es una noticia de ahora, pero de antes ya viene de hace rato. Es la euforia. Y además que el dólar ha estado muy castigado hace un tiempo y el Bitcoin se está tomando como activo de refugio. Y se espera, se dice, que va a ser el reemplazo del oro, el oro digital. Pero ya hasta el mismísimo Warren Buffett está diciendo que esto es una burbuja. Y si lo dice él, no es casualidad que sea la tercera persona más rica del mundo y que sea corredor de bolsa. Yo por las dudas le tengo consideración. Bien. Bueno, esto es más o menos lo que hemos visto con respecto al día de hoy. Está todo muy pendiente de, bueno, de la reforma fiscal de Trump y además la noticia con respecto a Yellen. Han sido los ejes que han estado marcando la dirección de las bolsas, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora un poco los gráficos de las bolsas de Wall Street, a ver qué conclusiones podemos sacar, ¿bien? A ver, vamos a empezar con el Standard & Poor's, que es la bolsa sobre la cual queremos hacer hoy el análisis, ¿sí? Acá está. Bien. Miren, acá había señales, ¿sí? Acá vemos la tendencia netamente alcista, no hay mucho por dudar, que es una tendencia totalmente alcista. Y miren, desde la fecha en la que empezó a subir. ¿A alguien le suena el año 2008 con respecto a Estados Unidos?
¿Alguien siente familiar esa fecha? ¿No les parece extraño? Ajá, muy bien, Bruce. La crisis con los subprime. ¿No? O sea que esto cayó. Y después se modificó acá la política monetaria porque esa crisis tenían que salir de esa crisis. No pueden seguir en crisis, sino se iba a ir todo por la borda. Entonces, el Banco Central tomó sus medidas y la bolsa empezó a despegar, pero ya estaba despegada bastante ya. O sea, está bien que el 2008 pasó hace mucho, ya vamos casi 9 años, ¿sí? Serían 10 años a finalizar el año que viene, recién, pero el precio del Standard & Poor's llegó a $660 y actualmente está en 2.500, o sea, la cantidad de puntos que ha subido este activo son casi 193.000 puntos. Es increíble. Y parece que tiene muchas ganas de... Tiene fuerza, es un activo que tiene mucha fuerza. ¿Sí? Así es, Fernando, la crisis. Así es. Bien, acá esta señal se dio para compra o para venta. ¿Bien? Para venta no pasó nada porque el precio no cayó por debajo. Pero sí se dio para compra porque el precio subió por encima de esta línea. ¿A qué precio se dio esta compra? A los 2.557, y el precio subió. Antes de subir, hizo una caída, que se ve acá, pero esa caída, al no romper esto, significa que el activo sigue igual. Simplemente una caída que había que aguantar, que soportar. El precio sube, que ahí seguramente podrían haber tomado beneficios, o no. El precio vuelve a bajar, pero no traspasa esta línea y vuelve a subir. O sea, sea como sea, la señal era buena, más allá de los retrocesos, ¿sí? Acá me pregunta Pepe si los índices siempre tienen una tendencia hacia arriba. Sí, es lo normal. ¿Y por qué es que eso es lo normal? Porque los índices están compuestos de acciones. Las acciones representan a empresas, son parte de empresas. Y las empresas, en su objetivo empresarial, ¿cuál es? Ganar dinero, ser cada vez más grandes, cada vez tener más clientes, o sea, crecer. Ninguna empresa incursiona en su actividad con el objetivo de que les vaya mal o de perder dinero. Entonces, las empresas siempre están constantemente esforzándose para crecer. ¿Sí? Y si supongamos que tienen una crisis, que tienen pocos clientes, les va mal, no están vendiendo mucho, ¿qué van a hacer? ¿Campañas publicitarias? ¿Van a tratar de acercarse al público para ver por qué no están vendiendo? O sea, van a hacer reuniones de personal, reuniones de directorio, van a tratar de hacer las mil y una cosas para poder traspasar ese problema. Porque es algo natural en las empresas. Y seguramente después de tanto trabajo lo consigan. En algún momento lo van a conseguir, después de este trabajo. Entonces, la empresa empieza a repuntar y los inversores que confían en que la empresa puede cambiar, apuestan por la empresa y compran sus acciones. ¿Sí? Entonces, es por eso que el mercado de acciones es mucho menos riesgoso que el mercado de Forex. Porque en Forex, la tendencia la marca la tasa de interés de la moneda, es decir, el costo, el valor. Eso es una cosa, pero esa tendencia es a largo plazo. Pero constantemente las divisas se están moviendo hacia arriba o hacia abajo por un montón de otros factores. ¿Sí? La política monetaria incide en el tramo a largo plazo, pero en el intradía va, viene, y es tan volátil, ¿sí?, que genera bastante dudas en los operadores. Pero en el caso de las acciones es más seguro porque tienden a ir por naturaleza hacia el alza, por la característica de que son empresas, y las empresas buscan expandirse constantemente. Si uno compra una empresa a un precio barato, sabe
que la empresa va a terminar subiendo. En algún momento lo va a hacer. Por más que tarde, o que tengamos que esperar un montón, porque las acciones son lentísimas, muy lentas, hay que esperarlas mucho, lo va a hacer en su futuro. Y como los índices están compuestos de empresas, entonces su tendencia natural también es a la suba. Por eso es que hay muchos traders que basan su sistema solo en índices bursátiles. No sé si deben haber visto alguno por las redes. Y lo hacen por eso. Porque es más sencillo. Y los traders largo plazistas, que son más conservadores, ¿en qué invierten? En acciones. Porque la única forma de tener operaciones en el largo plazo con tranquilidad es en las acciones. Con las divisas es difícil el largo plazo. No quiero decir que sea imposible, pero es la divisa es más intradiaria. ¿Se entiende la diferencia? Más o menos. Me avisan por cualquier cosa. Bien. Acá teníamos entonces con el Standard & Poor's. Ah, genial. Esas últimas señales que fueron buenas. Pero ahora vamos a dejar otras señales. Y vamos a marcar algunas estructuras. Y hay algo que a mí me está mostrando que el Standard & Poor's tiene ganas todavía de subir. ¿Sí? Por lo que pinta, o por lo menos por las formaciones que está dando. No quiere decir que esto no pueda caer. Ojo. Entonces, por eso siempre, más allá de que la apariencia muestre una cosa, también tenemos que estar preparados para otra, porque esa otra también puede ocurrir. Porque así es el trading. Los precios suben o bajan. ¿Sí? Vamos a trasladar estas líneas, de estas señales, que ya quedaron viejitas, para poder tener un análisis más nuevo. En este caso, los precios de los 2.590 es bastante interesante para hacer compras. Y en el caso de que queramos hacer alguna venta, el precio de los 2.560 por ahí también es un precio bastante interesante, ¿sí? Más o menos por acá. Pero vamos a recordar que si este precio logra romper hacia abajo y vendemos, tenemos una restricción. Y más o menos hasta acá el precio podría caer y podremos tomar un beneficio a ese punto. Y ver si acá nos da compra. ¿Qué puede pasar acá con el Standard & Poor's? Si sigue subiendo y rompe esta línea, significa que va a seguir subiendo. Si rompe esta línea hacia abajo, podemos vender. Pero el objetivo está acá. Una vez que el precio llegue a ese punto, esa línea gris que he marcado, acá tenemos que ver si nos da formaciones de rebote, comprar. Pero si nos da formaciones de rompimiento, vender. ¿Cuáles son los precios indicados? Para compra, 2.591,12. Para venta, a ver que se me queda quieto esto, 2.564,01. Para nueva compra, 2.549,70. Y para nueva venta, 2.546,65. Esto en realidad debería ir más abajo. Disculpen, vamos a ponerlo más abajo. Está muy arriba. Voy a dictar de vuelta estos precios. $2.543,91 y $2.540,25. ¿Sí? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuándo una formación es de rompimiento y cuándo una formación es de rebote? Que es lo que les estoy mencionando recién. A ver, acá tengo una pregunta. Si los índices siempre tienen la tendencia alcista, ¿puedo invertir a largo plazo y sacar la buena rentabilidad? Sí, por supuesto. Pero tenés que buscar precios interesantes. Tranquilamente vos podés operar y tener un beneficio a largo plazo. Pero tenés que buscar precios que sean baratos. O sea, si algo está en un máximo, es preferible un retroceso para después comprar. Entonces ahí tenés más chance de esperar a largo plazo. Si no,
Si lo haces en el máximo, lo podés hacer, pero es como que vas a estar más inseguro. Les quiero mostrar porque surgiría la duda de cómo saber cuándo es un movimiento de rebote y cuándo es un movimiento de rompimiento. Para eso les quiero mostrar en mi canal de YouTube un video que les muestra, mi canal es María Emilia Jiménez, un video que les muestra acá cómo interpretar las señales de inversión. Acá se les da, es un video muy cortito, donde se les explica cuándo realmente hay un rompimiento y cuándo hay un rebote. Así que si lo ven, tómense su tiempo, véanlo tranquilos. Así pueden diferenciarlo mejor, porque es necesario que lo vean. Si no, pueden llegar a operar mal y equivocarse. ¿Sí? Así que es mejor que se esté bien claro. Acá tengo otra pregunta de Julio. Ahora el índice Standard & Poor's muestra el comportamiento de un grupo de acciones que cotizan en Wall Street. ¿Sí? Standard & Poor's, Dow Jones y Nasdaq muestran movimientos de acciones que son de Wall Street. Exactamente, porque las tres son bolsas de Wall Street. ¿Sí? Hoy nuestra charla está centrada en el Standard & Poor's, pero también podemos ver lo que pasa con el Nasdaq y lo que pasa con el Dow Jones. Acá tenemos el Nasdaq, también en máximos, y ya les busco el Dow Jones, a ver si lo tengo por acá atrás. No, ahí lo busco. Acá está. Acá tenemos el Dow Jones. Y el Nasdaq. Que también está súper interesante el Nasdaq. El Nasdaq para mí es uno de los más importantes. No digo más importante, pero uno de los más interesantes, porque acá en esta bolsa, en particular, en la del Nasdaq, están las acciones tecnológicas. Y las acciones tecnológicas están teniendo un desempeño muy importante. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la tecnología. Muy sencillo. Entonces la tecnología es muy demandada. Cada teléfono nuevo que sale, cada plataforma nueva, cada sistema nuevo, o avances tecnológicos como, no sé, reconocimientos faciales, robots, o lo que sea, llama muchísimo la atención. Por eso es que también llama la atención tanto el Bitcoin, porque es algo tecnológico en una era tecnológica, o sea, es nuestra mentalidad. Así como en el momento que se descubrió el fuego, hace unos tantísimos años atrás, estábamos todos fascinados con el fuego, era obvio. Cuando apareció la televisión, estábamos todos fascinados con la televisión, porque son las eras, es lo propio de la época, y es normal, pues somos personas, y eso es lo que nos llama la atención. Y ahora estamos en la era digital, todo es digital. Por supuesto que lo digital nos da dudas, sobre todo a aquellas personas que son más de la vieja escuela, porque es como medio raro saber que tenés algo, pero no lo ves ni lo tocas. Es muy extraño. Pero bueno, hay que adaptarse porque es la realidad de ahora. El mercado se contagia, dice Juan. Sí, así es. Y Ron le pregunta, entre los índices, ¿cuál es el de mejor rentabilidad? Los índices se mueven de manera similar. Es decir, que los tres van a... Si sube uno, suben los tres. Yo diría que el Standard & Poor's es bastante más estable que los otros dos. El Nasdaq suele tener algunas caídas por ahí, que son un poco más violentas. Pero, así como son más violentas, también da mejores puntos de entrada. Cada uno tiene su particularidad. Pero si sube uno, suben los tres. Porque es el mercado de Wall Street. Y como todos representan a la economía de Estados Unidos, todos se mueven en la misma dirección. Es más, si yo les muestro, ahí leo las otras preguntas. Esto en semana. Este es el Nasdaq. Les muestro el Standard & Poor's en semana. Y el Dow Jones. En semanas vamos a ver todo lo mismo. Algunos son más violentos. ¿Sí? Pero todos tienen un mínimo, ¿dónde? En el 2008. Acá hay un mínimo, ¿dónde? En el 2008.
Toda esta parte de acá. Acá, ¿dónde está el mínimo? En el 2008 y principios de 2009. Y a partir de ahí el precio empieza a subir. O sea que todos van viviendo lo mismo. Algunos con más intensidad, otros con menos intensidad, unos más violentos, otros más tranquilos, pero es lo mismo, porque todos representan la economía de Estados Unidos. Y la economía de Estados Unidos es una sola. ¿Sí? Bien. Quiero leer acá, he tenido varias preguntas. Dice Ismael que todos tienen tendencia al alcista a largo plazo, teniendo en cuenta el fin de año las empresas aumentarán ventas. ¿Esto dará resultados positivos? Sí, en realidad, Ismael, varias de las empresas que han estado divulgando sus estados de cuenta, la mayoría ha estado con muchos resultados positivos. ¿Sí? Así que sí, ya mismo lo vienen mostrando. ¿Sí? Y por eso ha dado más fuerza, inclusive, a los índices. Y si encima Trump, que viene con esta idea de esta reforma fiscal, que va a beneficiar a las empresas, mucho mejor aún. Lo único que hay que tener en cuenta acá es la política monetaria estadounidense. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá, en esta caída, comenzó a estar en vigencia la política monetaria que hizo que la economía se recupere. ¿Qué economía, qué tipo de política monetaria había acá? Expansiva, acomodaticia. ¿Qué generó esto? Pero ahora estamos en un punto donde la política monetaria empieza a ser restrictiva. Los cambios de tasa de interés, los cambios en los bonos y las compras o ventas lo muestran. Entonces, si cambia la política monetaria, sería la pregunta, ¿cambiaría el rumbo de Wall Street? Sí, pero en el largo plazo. Esto no es algo que sea inmediato. Pero en el largo plazo, si la política monetaria se sigue endureciendo, que es el ritmo que trae Yellen, esto sí va a pasar. Pero si cambian a Yellen por otra persona que tiene ideas distintas, entonces no. Ojo con eso. La política monetaria estaría yendo en contra de la suba. Pero es algo que es lento, no es algo que se... No, o sea, no es que van a ver que mañana todas las acciones están en piso, no, es algo muy lento y que en el largo plazo lo van a poder ver, no es algo cortoplacista. Pero la mayoría estamos acostumbrados a títulos valores. ¿Con qué es mejor operarlo? ¿Con CFDs, futuros? Con lo que vos quieras. Es decir, los índices o las acciones vos podés operarlos con el instrumento que vos tengas disponible. El gráfico o la dirección, o sea, el gráfico no, pero la dirección va a ser la misma. O sea que si vos analizás que el Standard & Poor's va a subir, ya sea que lo hagas con CFD, con futuro, con lo que hagas, va a subir y vas a comprar y vas a ganar. Eso depende de lo que vos tengas disponible. Pero si vos tenés ese análisis, te va a respetar con cada uno de los activos. ¿Por qué tendríamos que pensar que lo actual no es un .com 2000 parte 2? Esto se estuvo hablando hace un tiempo, pero me parece que las uvas no son tan violentas todavía. Y aparte, la política monetaria lo está frenando de a poco. Si vos tuvieses una política monetaria acomodaticia, ahí sí diríamos que hay más riesgo. Más que todo por eso, porque en algún momento lo va a frenar. ¿Alguna acción que nos recomiendes para transarla? Bueno, ahí vamos a ver algunas. ¿Cuál es el impacto de los índices del... A ver, para. ¿Cuál es el impacto en estos índices del incremento de la deuda en Estados Unidos? Pregunta Ronald. Depende para qué sea el incremento de la deuda. ¿Y cómo se la maneje? Si se incrementa la deuda, por ejemplo, como medida para satisfacer esa caída en la recaudación impositiva para financiar los gastos del Estado, bueno, es una medida necesaria y que la economía lo contempla como mecanismo. Pero ahora, si esta deuda ya se va de,
de lo equilibrado, y ya Estados Unidos empieza a tener un problema de default, de no pago, ahí sí perjudica a la economía estadounidense y por ende los índices caen, porque los índices representan la salud económica de Estados Unidos. ¿Sí? Si la salud es buena, los índices son buenos. Si la salud es mala, los índices son malos. Eso es correlativo, ¿sí? Porque representan esa economía. Depende en qué situación esté la deuda. O sea, que aumente por ahí, si está dentro de lo estable, no está mal. Y si es como un mecanismo para hacer frente a otras cosas, tampoco está mal. El tema no es llegar a una situación de default o pérdida de valor de la moneda, que también es un tema delicado. O que se muestre una oportunidad de comprar o venta. La próxima crisis compró todas las acciones posibles. Ah, eso es una buena opción. Pero no, el tema es que si vos estás en crisis, esto está cayendo, no comprar en cualquier momento, porque podés comprar y las cosas siguen cayendo. Tenés que esperar que se frene un poco la violencia de la caída, siempre hay que esperar a que esto se torne un poco de freno, y ahí vas a ver si realmente tienes la oportunidad o no. Igual seguramente si seguís los boletines que nosotros entregamos a diario, lo vas a ver, porque ahí vamos haciendo el seguimiento de los mercados todos los días. Así que verás las oportunidades exactas para poder hacer tu entrada. Bien. Con respecto a algunas acciones, en el boletín del día de hoy hay algunas opciones. Ya nos estamos quedando sin tiempo, a ver si vamos avanzando rápido. Bueno, Sony, acá estaba la oportunidad esta que ya se dio. Tesla también ya se dio. Tenemos la de Alibaba que recién se está dando. Compra a los 186,25. Tenemos Netflix. Compras a los 204,09 o ventas a los 189,70. Que Netflix está con el tema de la suspensión de la temporada, una de las últimas temporadas de House of Cards. Hay que ver cómo impacta eso en la acción. Facebook, acá se muestran resultados. Y en Amazon también se muestran resultados. ¿Sí? La de Netflix me parece interesante. Las otras ya son resultados, se muestran la calidad de las señales para que también le demos seguimiento. Bien, si alguien tiene alguna otra pregunta, me avisa. Mientras tanto, yo les voy comentando sobre mi fanpage. Esta es la fanpage mía, se llama Trading en Inversiones, para que le den me gusta y me sigan, porque por acá publico bastante información interesante. Como bueno, por acá verán la invitación a la sesión de esta noche. He publicado una noticia, un video en realidad sobre el Bitcoin el día de hoy. He publicado, bueno, una noticia sobre Shell, y también se publican algunas señales de entrada, y demás información, ¿sí? Activos, así que es bastante interesante para que me sigan. Les voy a mostrar la fanpage también de New Capital, que es New Capital, todo junto, espacio Securities, para que también le den me gusta, porque acá también se publica mucha información. Acá se publican por ahí, aparte de noticias, se publican notas, ¿sí? O notas de opinión, porque son correspondientes al blog. Así que también pueden encontrar otro tipo de información que a lo mejor no está en las noticias, sino ya con un tinte más de analítico, ¿sí? Se suben videos. Acá, por ejemplo, hay una nota para seguir, la invitación a la sesión del día de hoy y demás. Y acá tienen, para darle clic a la página oficial, que se les voy a mostrar ahora, pero quiero leer antes algunas cositas que me han escrito por acá. Puedes simular cuánto hubiese ganado si hubiese invertido $10,000 en el índice Standard & Poor's a la actualidad. Y bastante difícil. Aparte depende del lote. ¿Sabes qué deberías hacer? Abrirte una cuenta demo de 10,000, ¿sí? Hacer una orden del volumen que hubieses usado, supongamos, no sé, 0.20, ejecución pendiente, buy limit y poner el precio, no sé, a ver, 3957. 3957.
Ah, bueno, acá me dice que el mercado está cerrado, pero eso es lo que tenés que hacer. Entonces, te abres cuenta demo de 10.000. Haces una orden de compra límite a este precio y pones el take profit acá. Pasas el mouse por encima del take profit y te va a decir la ganancia. Mira si yo lo hago con libra canadiense, por ejemplo, para que lo veas a qué me refiero. Supongamos que vos querés medir la ganancia que hubieses tenido si hubieses comprado de acá hasta acá. ¿Qué hago? Nueva orden, pongo el volumen que hubiese utilizado, compra límite, ¿a qué precio lo hubiese hecho esa compra? A los 1,58,80, por ejemplo. Coloco la orden. El take profit, ¿dónde lo hubiese puesto? En 1,70,985. 1,79,85. Modificar. Pasas el mouse por encima y te dice el beneficio son $1,889. O sea que eso hubieses ganado. Pero eso lo tenés que medir vos. ¿Sí? Medilo mañana cuando el mercado esté abierto y lo medís tranquilamente. Espero que se haya entendido. Como esto es una forma de simularlo. Bien. Si el Nasdaq cae, ¿reflejaría una crisis financiera en Estados Unidos? No, porque tiene que caer mucho y romper tendencia alcista para que sea una crisis financiera. Si no, no. Si no, son caídas simples que tiene el índice, que es normal, o son fluctuaciones. Crisis financiera no es solamente la caída de las empresas, es todo el sistema de estadounidense. Que eso puede ser causante, por ejemplo, de una recesión en el caso de que, por ejemplo, la política monetaria actual no se hubiese tomado a tiempo. Pero eso ya es otra cosa mucho más profunda, ¿sí? Lo que sí los índices son un indicador de esto. Bien, acá se abrió ya la página de New Capital. Acá les quiero mostrar que está este menú donde pueden hacer clic, para ver los webinarios anteriores que se han dado. Para ver por ahí si quieren ver qué temas estuvimos dando. Y acá está, se los recomiendo, abrir una cuenta demo. Acá completan el formulario con nombre y apellido, teléfono, correo electrónico, le dan suscríbete aquí y les va a llegar un mail para que ustedes descarguen e instalen esta plataforma. En mi canal de YouTube está el video de cómo instalar y usar el MetaTrader 4, que les dice paso a paso cómo abrir la cuenta desde la página de New Capital, ¿sí? Y además les da tips para poder utilizar correctamente la plataforma para aquellos que no lo sepan usar. Así que, bueno, quedaron todas las preguntas saldadas. Ya voy a hacer el cierre, así que no hay tiempo para más preguntas, pero saber por lo menos si las que hicieron se entendieron. Que eso es lo más interesante. En la cuenta demo, ¿están todas las acciones? No, están estas de acá. De a poco se van a ir incorporando más. Pero por el momento están estas. Bien. Ahí está en pantalla lo que está. Bien. Claro, son las acciones más líquidas del. Exactamente. Acá me pregunta Ronald, ¿cuándo es el siguiente curso? Ya para marzo, el curso en vivo. Pero si vos querés estudiar ahora y aprovechar, podés hacer el curso a distancia, que es justamente lo que les voy a comentar ahora. En los cursos de vivo de este año, el último que tomé fue en el mes de octubre, porque dura 3 meses. El próximo en vivo lo voy a estar iniciando en marzo, pero si hay personas que quieren aprovechar y estudiar ahora, comenzarlo, no hay problema, lo pueden hacer, pero son clases en videos y esos videos son clases en vivo que son grabadas. Las grabo y les facilito el video. El curso consta de 50 horas en video. ¿Bien? El valor del curso es de $150 en un solo pago, o dos pagos mensuales de $80, pueden financiarlo. Lo bueno es que ustedes estudien en sus tiempos libres y pueden iniciar el curso en cualquier momento. Como ustedes quieran, me dicen y lo empiezan, ¿sí? No hay problema.
Van a tener material teórico, ejercicios prácticos, soportes 24/7 y grupo de interacción con compañeros de estudio. Este curso no es solamente de Forex. Aprenden todo lo que les indico acá. Forex, acciones, índices bursátiles, materias primas, mercado de futuros y criptomonedas, que acá no está indicado, pero también lo aprenden, ¿sí? Todos los tipos de activos. Bien, después está el servicio de Money Manager, que es para aquellos que deseen tener una administración de cuenta, ¿sí? En vez de hacer las órdenes de compra y venta, ustedes quedan a cargo de un trader de New Capital, que va a ser el responsable de hacer las operaciones por ustedes, ¿sí? En este caso, ahí respondo las preguntas. Ustedes quedan a cargo simplemente, bueno, de ver cómo va el desempeño de la cuenta y, bueno, esperar, por supuesto, a fin de mes para ver cómo son los rendimientos, que se estiman un 4%. De ese 4%, el 30% son comisiones y el 70% queda para ustedes. Para aquellos interesados, manden un mail a support@newcapital-sec.com para obtener más información. A ver, acá tengo unas preguntitas. Paul dice, después del curso hay un examen para certificado. En realidad los exámenes, que son actividades de repaso, se van tomando una actividad después de cada módulo. Yo les doy las actividades y ustedes las van haciendo cuando pueden y me las van dando. ¿Sí? Igual el certificado lo tienen, no hay problema. En la cuenta demo, ¿puedo hacer compras y ventas pendientes? Sí, pendientes o el mercado. No hay problema. Después está el servicio de señales de inversión, que es para aquellos que deseen obtener información precisa para poder entrar al mercado, ya sea comprando o vendiendo, con órdenes de take profit o stop loss. En este caso, me indican para qué activo quieren obtener las señales, ¿sí? Y se envían unas cuantas al día, más o menos entre 5, 8, por supuesto, dependiendo de la cantidad de señales que dé el mercado. Y lo bueno de este servicio es que pueden probarlo antes de solicitarlo, ¿sí? Es decir, pueden pedirme 3 días de prueba gratis para ver cómo funciona el sistema y cómo es, si es efectivo o no. Si les gusta, continúan. Y si no, no, porque es sin compromiso. ¿Sí? El servicio es de 3 meses a $150. Y por último, ya para terminar, el servicio de coaching, que es para aquellos alumnos míos, exalumnos o traders que ya tengan un conocimiento bien avanzado de price action, ¿sí? Que tengan experiencia y que quieran tener asistencia en análisis o asistencia en trading, en operativa. Y los valores van a depender, como se ve acá, de acuerdo a las sesiones semanales que cada uno solicite, ¿sí? Bien. Acá están los canales para que se contacten conmigo, mi mail, emijimenez14@gmail.com, María Emile Jiménez, mi Facebook personal, Trading e Inversiones, mi fanpage. A aquellos que quieran tener el boletín diario de forma gratuita, me escriben, así solicitamos la suscripción, y les llega todos los días, así aprovechan esta herramienta porque no solamente les da información, sino también señales de inversión para que las aprovechen, ¿sí? Bueno, eso es todo. Vamos cerrando. Gracias por acompañarnos. Hemos tenido una buena interacción, han hecho muchas preguntas, que está bueno. Así que les deseo un fin de semana lindo a todos, que disfruten y nos vemos la semana que viene, martes 21:30, jueves 20:30. Hasta luego, que descansen. Chao, chao.